gustaría compartir con ustedes un tema que creo que es de suma importancia para nosotros hoy. El título de mi presentación es El sello de Dios o la marca de la bestia. Hay mucha confusión y malentendidos hoy en día acerca de este tema. Mi objetivo es arrojar algo de luz sobre este tema y ayudar a nuestros oyentes a comprender lo que la palabra de Dios tiene que decir sobre este tema tan oportuno. Que el Señor lo bendiga abundantemente mientras ve este breve video. Un sello se ocupa de asuntos legales y tiene tres elementos: nombre, título u oficina y territorio de la autoridad. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos usa su sello presidencial para autenticar documentos oficiales. En su sello está su nombre, Abraham Lincoln, su título, presidente, y el territorio que preside, los Estados Unidos de América. Así como los gobernantes y presidentes seculares tienen sellos de autoridad, el Dios del cielo también tiene su sello. Se encuentra en el corazón de los 10 mandamientos. En el cuarto mandamiento están los 3 elementos de un sello. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, verso 8 al 11. Aquí están los 3 elementos en el cuarto mandamiento. Número 1, nombre, Jehová tu Dios. 2, título, creador, él hizo. 3, territorio, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellas, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:12. Dios le dio a la raza humana el sábado como una señal o marca de su poder y autoridad creativos. Él quiere poner su sello sobre los corazones y las mentes de las personas. Es interesante leer de una destacada autoridad de la Iglesia Romana que el sábado es el día correcto para adorar. Si la Biblia es la única guía para el cristiano, entonces el adventista del séptimo día tiene razón al observar el sábado como el judío. No es extraño que aquellos que hacen de la Biblia su único maestro sigan inconsistentemente en este asunto la tradición de la iglesia. ¿Conocemos alguna persona u organización que haya admitido haber cambiado la ley de Dios? Recuerde, querido lector, la ley moral de Dios, como se muestra en los 10 mandamientos, nunca se puede cambiar, pero alguien puede pensar en cambiarlos. La Roma papal admite que ha cambiado el día de descanso de Dios, el séptimo día sábado al domingo, una institución hecha por el hombre. ¿Puedo probar este hecho con una publicación católica? The Converts Catechism of Catholic Doctrine de Peter Gehrman, página 50. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? Respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea, 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Estas palabras son claras y no dejan duda a pregunta en nuestras mentes. Ahora, puede que se pregunte qué tienen que decir las iglesias protestantes sobre el día de reposo.
Esto es lo que dicen los congregacionalistas. Es bastante claro que por más rígida o devotamente que pasemos el domingo, no estamos guardando el sábado. El sábado fue fundado en un mandamiento divino específico. No podemos alegar tal mandato para la observancia del domingo. No hay una sola línea en el Nuevo Testamento que sugiera que incurramos en algún castigo por violar la supuesta santidad del domingo. Dr. R. W. Dale, The Ten Commandments, página 106 a 107. ¿Qué dicen los presbiterianos? No hay ninguna palabra, ningún indicio en el Nuevo Testamento acerca de abstenerse de trabajar el domingo. La observancia del miércoles de ceniza o cuaresma se encuentra exactamente en el mismo plano que la observancia del domingo. En el resto del domingo no entra ninguna ley divina. Canon 8 en los 10 mandamientos. ¿Qué dicen los anglicanos? ¿Y dónde se nos dice que guardemos el primer día? Se nos ordena guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. Isaac Williams, Plain Sermons on the Catechism, página 334 a la 336. No citaré lo que dicen los bautistas, los luteranos, la Iglesia Libre, los episcopales, los metodistas, los discípulos de Cristo y los bautistas del sur. Todos ellos escriben en sus libros que el cambio de sábado a domingo no está justificado en la Biblia. Amigos, investiguen más a fondo el tema. Lea su Biblia para ver si Dios ha autorizado un cambio del sábado. No lo encontrarás. En contraste con el sello de Dios, la Iglesia Católica también tiene una marca de autoridad, que es el sello o marca falsificada. Veremos esto ahora. Marca de la bestia. En respuesta a una carta fechada el 28 de octubre de 1895, el cardenal Gibbons, preguntando si la iglesia reclamaba el cambio del sábado como su marca, se recibió la siguiente declaración. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto. Y el acto es una marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Aquí hay una cita más y hay muchas más. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de este hecho. Aquí hay una explicación de un autor cristiano que muestra lo que significa tener la marca de la bestia. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. El cambio del sábado es una señal o marca de la autoridad de la Iglesia Romana. Aquellos que, comprendiendo las aseveraciones del cuarto mandamiento, escogen observar el falso día de descanso en lugar del verdadero, están con ellos rindiendo homenaje al único poder que lo ordena. La marca de la bestia es el día de descanso papal que ha sido aceptado por el mundo en lugar del día señalado por Dios. Nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia.
El tiempo de prueba no ha llegado aún. Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie es condenado hasta que haya tenido luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. El gran tema que dividirá este mundo serán los mandamientos de Dios. Su pueblo no recibirá la marca de la bestia porque serán leales a todos sus mandamientos, incluyendo la verdadera adoración del sábado. Este mundo avanza rápidamente hacia la contienda final que decidirá el destino de todos los que habitan la tierra. Oro sinceramente para que nuestros corazones y mentes se abran a esta gran verdad, que cuando Dios puso los cimientos de la tierra y creó todas las maravillas de la tierra y el mar, instituyó el día de reposo y lo santificó. Era un monumento que se mantendría hasta el fin de la historia de la tierra. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Este es el único mandamiento que contiene el nombre y el título del legislador. Lo declara ser el creador de los cielos y la tierra, y así muestra su pretensión de reverencia y adoración por encima de todos los demás. Que todos veamos, antes de que sea demasiado tarde, que el sábado del cuarto mandamiento es el sello del Dios viviente, porque algún día cercano, el sábado será la gran prueba de la lealtad. La gran controversia entre el bien y el mal, Cristo y Satanás, no durará para siempre. Un futuro glorioso espera a aquellos que confían en Cristo y que venzan por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12, verso 11. Solo por medio de Cristo podrá estar seguro del cielo, donde todo es pureza, santidad, paz y bendición, donde hay cosas sublimes que los labios mortales no alcanzan a describir. Lo más que nos podemos aproximar a una descripción del premio que espera a los vencedores, es decir, que es una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Será una eternidad de felicidad, una eternidad bendecida que va desplegando nuevas maravillas conforme van corriendo los siglos sin fin. Dios les bendiga a todos. Amén.